parábolas del reino de Dios. Nos habla de las vírgenes prudentes que salieron al encuentro del novio que venía a la boda, acompañada de otras cinco vírgenes que se identifican como necias. Las prudentes llevaron aceite para sus velas o sus lámparas, por si acaso el novio pues, se pudiera atrasar. Las imprudentes no, pensaron que eso no iba a suceder, pero a la vez se confiaron en las otras mujeres. Cuando llegó el novio, pues las vírgenes necias no tenían cómo acompañar al novio hasta el lugar de la fiesta, el lugar del encuentro, lo que sí hicieron las vírgenes prudentes. Aquellas incluso le pidieron a estas que le dieron, pero no se podía porque si no se quedaban sin luz todos. Esto nos habla de muchas cosas. Nosotros tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad, una cultura de la improvisación. No estamos preparados para el futuro, no nos preparamos para eventuales situaciones, no necesariamente tienen que darse, pero no nos preparamos para un terremoto, para un huracán, para una inundación, para una tragedia, para un acontecimiento duro. Y cuando esto sucede, entonces empezamos a buscar los venezolanos, gente que nos ayude y que a veces no tiene las capacidades para hacerlo, sencillamente porque no somos previsivos. Y a la vez, en ese momento, cuando hay una tragedia, cuando hay una emergencia, un terremoto, un huracán, los que no son previsivos, sencillamente empiezan a buscar sacerdotes a ver si se confianza por si acaso. Pero pasada la emergencia, pues se van. Esta parábola, además de advertirnos de que nosotros debemos ser muy previsivos, nos está indicando que nosotros tenemos que estar preparados siempre para el encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios se da todos los días. El encuentro con Dios se da en la palabra, se da en la Eucaristía, se da en la oración, se da en la convivencia con los hermanos, se da en la convivencia con todos los hombres y mujeres. Y debemos estar preparados porque el Señor nos llega allí. De verdad, verdad, nos llega para darnos continuamente la salvación. Solamente quien está preparado puede encontrar al Señor. Aquellos que no están preparados, pues se olvidan de Dios y luego pasan necesidades. La Escritura incluso nos dice cuál es la clave. La clave es la sabiduría. Para estar preparados hay que tener sabiduría, que es incorruptible y radiante, nos dice el libro de la sabiduría. Y esto también nos saca a nosotros de una duda. ¿Por qué hay tanta gente corrupta? Sencillamente porque no tiene sabiduría. Quien es sabio nunca se va a dejar llevar por la corrupción. Quien deja la sabiduría a un lado, ese fácilmente cae en la corrupción con todas sus secuelas. Y de la corrupción es muy difícil salir si no se tiene una firme y decidida intención y conversión. Por eso, estar preparados significa ser sabios. Ser sabios significa dejarse guiar por la palabra, por la enseñanza, por la gracia de Dios. No pensemos solamente en nuestras fuerzas, sino en la fuerza también de la gracia de Dios que secunda nuestros esfuerzos. Y hay que ser sabios. Ahora, no tenemos excusa, porque el día de nuestro bautismo y el día de nuestra confirmación, hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo con sus siete dones. Y uno de esos dones es la sabiduría. Hay que estar preparados. El Señor viene día a día y hay que estar preparados con sabiduría. La sabiduría que nos libra del pecado, nos orienta para no caer en la corrupción, pero sobre todo la sabiduría que nos da la viveza que debemos tener para alcanzar el encuentro con el Señor y así llenarnos de la fuerza de la salvación. Tú y yo estamos llamados a estar siempre preparados con sabiduría, la sabiduría que viene de Dios.